Pues estamos aquí con... Elena. Hola, Elena. Hola, Gordon. Elena, cuéntame un poco de ti. ¿Cuántos años tienes y eso? Vale, tengo 19 años. El 1 de julio hago 20. Estoy estudiando farmacia en Alcalá de Henares. Y aquí estoy en el chalet con Gordon y demás. Muy bien, muy bien. Pues estamos hablando hoy de... De la opinión de los españoles sobre los ingleses. Sí. ¿Qué opinas tú de los ingleses? Pues yo creo que mi opinión sobre los ingleses es que son, para mí son gente muy educada, eso para empezar. Su humor es diferente al nuestro, pero me gusta. ¿Cómo describirías el sentido de humor? ¿Sentido del humor de los ingleses? Sí. Ellos tienen más juegos de palabras. Nosotros somos más, nos reímos más sobre caídas y golpes. Vale. Y sí. Vosotros tenéis más sentido de humor acerca de juegos de palabras. Entonces es diferente. Vale, vale. Pero muy bien, muy bien. Sí. Pues son gente muy educada y no sé, los veo muy sociables, muy, como son tan educados, los veo muy sociables, se llevan bien con todo el mundo. Nunca causa ningún tipo de molestia ni problema. No sé, los veo unos invitados perfectos. Muy bien. ¿Y qué piensas de bueno, la cantidad de alcohol que bebemos? ¿La cantidad de alcohol que bebéis? La verdad es que no lo sé, cuánta cantidad de alcohol bebéis los ingleses. No. No tengo un referente. No. Sé que los alemanes beben mucha cerveza. Pero no sabía que los ingleses bebían mucho alcohol. Ah, vale. ¿Bebéis vale. mucho alcohol los ingleses? Según dicen, sí. Sí, sí. Mucho volumen, sí. Sí, no. Bien, vale. Y antes de conocer a los ¿A ingleses, sí, bueno, a los ingleses, ¿qué pensabas antes de conocer a un inglés? Pues yo, la verdad, que la idea que tenía, o sea, no tenía, no sé, los veía muy estirados. Se tomaban el té a las 3, a las 5 de la tarde. Totalmente, totalmente. Tomarse sí. el té a las 5 de la tarde, gente muy estirada y un poco borde, quizás. Sí. Un poco egocéntrica. Probablemente. Sí. Pero nunca había conocido a un inglés hasta que te conocí a ti, Gordon. Ah, vale. Así que fuiste vale. mi primer referente inglés. Vale. Y dicen, a veces dicen que somos fríos. Sí. Sí, ¿qué piensas de eso? Yo creo que no, porque a mí me han contado que sí, ¿sabes? Gente que conoce a gente inglesa me ha dicho que aquí en España tenemos costumbre de abrazar y somos más cariñosos, pero yo lo que veo cuando venís, cuando os encuentro, me dais un beso y un abrazo, y eso aquí no se hace. Entonces, lo veo cariñoso, yo veo gestos cariñosos. No he visto nunca, me han comentado que sí, pero yo nunca he visto que sea de gente fría. Ah, vale, vale. ¿Y has estado en Inglaterra? Sí. Sí. ¿Y cómo te parecía el país? Me parece precioso. El clima no es bueno, pero a mí el paisaje me parece precioso. Me recuerda un montón al norte de España y a mí el norte de España me encanta. Me encanta ver, porque como en Madrid no es normal ver las calles limpias. No es normal ver jardines limpios y jardines verdes. No estoy acostumbrada a ver eso. Así que ir allí me parece una maravilla, ver todo tan limpio, sin pintadas y sin basura. Y la cantidad de césped que hay, verde, sí. Me parece muy bonito. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la comida inglesa? ¿Qué piensas de ella? Hombre, a mí me gusta más la española. Yo tampoco puedo... ser crítica porque tampoco comí mucha comida inglesa cuando estuve allí, solo comí curry, lo demás eran comida normal, tortilla y tal, pero bueno, yo me quedo con la española porque tenemos más variedad. Sí, quizás sí. Los dulces son mejor los de allí, eso sí es verdad, que las galletas, los cookies son mejor allí, pero lo que es la variedad de comida probablemente aquí sea mejor. Sí. Y bueno, tú has estado allí en Inglaterra, pero ¿qué dice la gente de la comida inglesa? Normalmente es una basura. Una basura. Sí, pero yo creo que la gente dice eso porque la gente visita Londres. Sí. La gente visita Londres, que es una ciudad aparte de Inglaterra. Es una ciudad cosmopolita en que hay muchísimas razas,
muchísimas culturas y no comen comida inglesa, comen comida basura, que es la comida que se vende allí. Sí. Entonces no comen comida inglesa. Sí. Pues tampoco tienen un criterio bueno de la comida inglesa. No es que sea, para mí no es una basura, para mí simplemente es mejor la española, pero no es mala. Yo comí muy bien allí. Uh-huh. Tiene especias que yo nunca había probado, hay sabores diferentes que yo nunca había probado y eso me gustó mucho. Tiene especias, es que no sé cómo se llaman, pero tiene especias diferentes que en España. Pero la gente que tiene opinión de la comida basura de Inglaterra es porque han ido a Londres y han comido mal, pero porque allí es una ciudad independiente. Sí, vale, muy bien, muy bien. Y en tu opinión, aquí en España, ¿cuál es la mejor cosa de España? ¿La mejor cosa que hay en España? Yo creo que es... para mí, bueno, aparte de la comida, que eso ya me encanta, yo creo que es probablemente la fiesta, que se puede disfrutar, para mi punto de vista, más la vida, porque aquí cierran los bares mucho más tarde. Se disfruta más la noche en España que en Inglaterra. Y para gente joven, como yo, pues preferimos vivir la noche y disfrutarla. Para mí eso es bueno, pero la mejor cosa no sé cuál es, no sé decirte. Vale, y en tu opinión, ¿cuál es la peor cosa de España? No sé, muchas cosas, ¿eh? La gente es mucho más agresiva aquí, mucho más... Sé que se ve conduciendo, cuando conduces por allí, la gente es mucho más tranquila, la gente te cede el paso. Aquí la gente, si puede, se te cuela... Bueno, aquí la gente es mucho más agresiva y mucho menos educada. Uh-huh. Y a mí eso no me gusta. No me gusta, y la gente es muy cotilla aquí. Y yo sé que allí la gente... En Inglaterra la gente no juzga a nadie por... ni por su ropa, ni por nada. Aquí se juzga mucho. Es malo, pero aquí se juzga mucho. Entonces, no, eso es lo que no me gusta de uh-huh. este país. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dirías la mejor cosa de Inglaterra y la peor cosa que has visto? La mejor cosa que he visto, yo, es que la gente muy cariñosa, te recibe muy bien. Y a mí eso me gusta mucho, porque no en todos los sitios te reciben tan bien. Y la gente está educada y no te mira ni te juzga ni te están mirando arriba abajo. A ver, que me gusta que sea la gente amable, seas como seas. Y la peor cosa, el tiempo. Vale, sí, sí, creo que estoy de acuerdo. No me gusta que llueva, se me moja el pelo. Vale, gracias, muchas gracias, Elena. A ti, Gordon, vale. Un beso.